Hola, bienvenidos nuevamente a Arquitectura Siglo XXI, un espacio dedicado al relax y a disfrutar de esta fantástica arquitectura que se está construyendo alrededor del mundo desde el año 2000 hasta nuestros días. Hoy vamos a ir en primer lugar a conocer la Villa GM en Marina di Ragusa, en Italia. Luego vamos a conocer la Casa Luz en la ciudad de Guatemala. Después vamos a visitar la Casa del Lago, una fantástica vivienda en Tailandia. Luego vamos a conocer una residencia suburbana en las montañas del Parque Público de Santa Bárbara, en California. Y para finalizar, nos vamos a dirigir a Swellendam, en Sudáfrica, donde vamos a conocer una fantástica residencia entre las montañas sudafricanas. Construcción en seco. Now. Placas. Cielo raso. Materiales. Weber y Gamma. Revestimientos exteriores. Tizer. Seguimos construyendo Santa Fe. En Red Sport estamos liquidando calzado, indumentaria y accesorios deportivos. 20, 30, 40, 50% y más. Liquidación fin de temporada en Red Sport. Atención personalizada. Asesoramiento técnico profesional. Ambiente climatizado. Amplia disponibilidad de stock. Exclusivo showroom de iluminación. Electricidad DER. Salvador del Carril, 2490. Villa GM es una vivienda familiar ubicada en Marina di Ragusa, en Sicilia, Italia, proyecto de Architrend Architecture del año 2010. Esta villa, como un jardín pabellón adornado con una espectacular vista del mar, es parte de un complejo de viviendas situada en la Marina di Ragusa. La Villa Marinera di Ragusa es una parcela de tierra con hermosas vistas al Mediterráneo y un tramo de costa en dirección a la isla de Malta, distante unos 60 kilómetros de distancia, y que en un día claro se la puede ver en su totalidad. La villa tiene una planta en forma de L que se proyectó alrededor de una gran piscina con terraza del tipo deck, de tablas de alerce tratadas con una imprimación de color blanco. La continuidad del interior a la sala de estar está materializada por unos paños vidriados en todo su perímetro con formidables vistas al mar Mediterráneo. El jardín fue diseñado como una colección de plantas mediterráneas con el borde definido por una línea sinuosa de cactus, palmeras, y aquí hay algunas formas orgánicas subyacentes en la que la grava blanca de los materiales son delineados claramente por el verde del césped. La estructura a la vista permite admirar la concepción estilística adoptada por los proyectistas.
that you belong to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? Bien, ahora nos ubicamos en Centroamérica, más precisamente en Guatemala. Y en la ciudad de Guatemala, en un contexto urbano, vamos a disfrutar esta casa, la Casa Luz, que es un proyecto muy reciente y notable para lo que uno piensa que son las viviendas de nuestra Centroamérica. Vamos a las imágenes. Casa Luz está ubicada en la ciudad de Guatemala, un proyecto de Paz Arquitectura del año 2010. Con la intención de hacer hincapié en los elementos estructurales y tratar de poner de relieve los métodos de construcción y materiales locales, el trabajo de diseño se realizó con encofrado de madera fina, con el fin de dejar una huella permanente en el hormigón visto. Las grandes ventanas exploran las oportunidades para abrir el espacio tanto como sea posible, y el uso de aventanamientos completos de suelo a techo permite que las habitaciones puedan convertirse en un balcón. La vegetación existente se conserva de modo que al abrir las ventanas se pueda tener una relación visual con los árboles existentes. Los colores claros de la gama de los blancos y grises fueron utilizados para los planos horizontal y vertical con el fin de causar una propagación de la luz natural. Los materiales como el vidrio templado, las maderas, el hormigón visto, resaltan los tonos naturales, creando una arquitectura sobria y sencilla. And I don't wanna be your regret. I'd rather be your cocoon. But this is all that you have. So please, let me take what's left of your heart and I will use. I swear I'll use only what I need. I know you only have so little, so please, let me mend my broken heart. And you said this was all you had. All I need, but blah blah blah, because it fell apart. And I guess it's all you knew and all I had. But now we have only confused hearts. And I guess all we have is really all we need. So please, let's take these broken hearts and use. Let's use only what we really need. You know we only have so little, so please. Let's take these broken hearts.
broken hearts and leave. En Red Sport estamos liquidando calzado, indumentaria y accesorios deportivos. 20, 30, 40, 50% y más. Liquidación fin de temporada en Red Sport. La Casa del Lago es una vivienda familiar ubicada en Tailandia, proyecto del estudio Saif Architects del año 2009. La casa está ubicada al borde de un lago artificial dentro de una propiedad adyacente al Parque Nacional Khao Yai. La elección de la implantación en el terreno fue principalmente privilegiar las vistas, la ventilación natural y la privacidad. A partir de la entrada principal, el camino hace una curva alrededor de las bermas, pastos y árboles que ayudan a enmarcar el patio de entrada con un grupo de árboles existentes en el centro como un primer plano de la casa. Desde este punto, la residencia es vista como una serie de paredes de color gris con pequeñas perforaciones que se extiende por todo el ancho del terreno. Solo a través de una gran puerta de madera en medio de una limpieza y pureza de las paredes, la escena del lago se revela a la vista sin obstáculos. Un largo voladizo fue construido para proteger los paños vidriados y corredizos del intenso sol del verano. De esta forma, todos los paneles deslizantes se pueden dejar abiertos, inclusive en un día lluvioso. La humedad es siempre un gran problema para el área de bosques. A pesar de que la casa es de una sola planta, cada plataforma ha sido elevada del suelo, lejos de la humedad, permitiendo el flujo natural del agua de lluvia con pendientes hacia el lago. El uso de las maderas es muy poco, solo cuando es absolutamente necesario. Toda la madera sólida es de teca para prevenir el ataque de las termitas y demás bichos que habitan la selva. Por lo tanto, el hormigón armado, ladrillos y el yeso se utilizan como los principales materiales, mientras que los pisos son de mortero de microcemento pulido. Las montañas de fondo le dan a esta residencia el marco perfecto de su implantación. Carpintería Foothills Residence es una vivienda familiar de entorno rural
ubicada en Santa Bárbara, California. Un proyecto de Neumann Mendro Andrulaitis Architects del año 2010. El sitio del proyecto se encuentra en una colina en las estribaciones de Carpintería, a 10 millas de la costa de Santa Bárbara. Esta residencia contemporánea ha sido diseñada privilegiando las vistas hacia el Océano Pacífico, construyendo muros de piedra estructurales para sostener una cubierta plana y diferentes planos vidriados como paños fijos o aberturas corredizas. El proyecto, debido al requerimiento de los comitentes, se dividió en tres edificios: la casa principal, la casa de los visitantes y la cabaña con la piscina. La ubicación de estos diferentes edificios se hizo cuidando los añosos robles, logrando su integración a través del parque de la residencia, teniendo cada estructura su propia orientación y privacidad. El diseño del paisaje se convirtió en una manía del dueño, que estudió plantas nativas locales que eran resistentes al fuego y también a la sequía. Algunos árboles de robles fueron traídos para aumentar el actual bosque. Digno de destacar es el excelente trabajo de las maderas en los pisos y la combinación de materiales de excelente calidad. Personalizada, asesoramiento técnico profesional, ambiente climatizado, amplia disponibilidad de stock, exclusivo showroom de iluminación, electricidad DER, Salvador del Carril, 2490. Exteriores. Tícer. Seguimos construyendo Santa Fe. Bien, nuevamente nos dirigimos a Sudáfrica. Digo nuevamente porque ya hemos compartido varias residencias sudafricanas, de notable factura, muchas de ellas. En este caso nos dirigimos a un entorno montañoso, en el estado de Swellendam, en Sudáfrica,
un lugar muy particular donde los propios nativos, dadas las bellezas, las características paisajísticas del sitio, le han llamado la Ventana de Dios. Esta vivienda está ubicada en Swellendam, Sudáfrica, un proyecto de los arquitectos Gass del año 2010. Esta vivienda residencial se encuentra en Swellendam, en la puerta de paso de las impresionantes montañas y valles de Langerberg. Una visión tan magnífica que los lugareños la han denominado la Ventana de Dios. Fue a causa de este exquisito entorno que las formas simples, una estructura de grandes perfiles metálicos y el uso de texturas y materiales autóctonos que recuerdan sus orígenes africanos propios del sur de África, fueron elegidos con el fin de facilitar una intervención sutil en el paisaje. Además de la propia arquitectura, se hicieron esfuerzos para hacer de la casa y la tierra más sustentables, con una huerta orgánica y la siembra de especies medicinales y aromáticas. También se taló el territorio de las especies no autóctonas invasoras, como el entramado negro. Además, toda el agua utilizada en la casa se extrae del mismo lugar, junto a las aguas de lluvias, que son recolectadas y almacenadas en cisternas para utilizarse en el riego y las descargas de los sanitarios. Y como resultado, no hay conexión a la línea de suministro de agua municipal, por lo que la casa es autosuficiente desde el punto de vista del agua. Los edificios que componen la casa son simples en su forma y textura. Están intencionalmente orientados en el sitio para participar de los alrededores. La casa se compone de tres estructuras de cajas separadas que forman tres lados de un patio privado. El volumen más grande contiene los espacios públicos, el living comedor, la sala de estar, la cocina y la sala de entretenimiento. Por el contrario, las cajas más pequeñas que flanquean al volumen principal de uno y otro lado del patio incluyen el ámbito privado de los dormitorios y baños por un lado y una sala de cine por el otro. Estos edificios están hechos de gruesos muros de mampostería y techos de losas de hormigón armado. La orientación intencionada de estos tres edificios en el perímetro del patio crea una relación espacial con las montañas. Además de las cualidades estructurales y materiales de estos edificios, se ven acentuado aún más con la línea de la estructura principal del techo ascendente hacia el cielo, en un diálogo directo con la Ventana de Dios, como si la tierra lograra una comunión con el cielo. Y bien, llegamos nuevamente al final de este nuevo encuentro de arquitectura siglo XXI, con la única pretensión de que disfrutemos de esta hermosa arquitectura que se está construyendo alrededor del mundo. Antes de despedirnos, quiero recordarles que todos estos programas los estamos subiendo de a poco a nuestro sitio en internet www.arcsiglo21.com.ar y también en nuestra página de Facebook, Arquitectura Siglo XXI. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo a las 18 horas, aquí en Cable y Diario, donde hacemos televisión en Santa Fe.